Bueno, estamos aquí una vez más en Revies en Español. Hoy os voy a traer una cosa que tenía muchas, muchas ganas de probar desde el momento en que dijeron en la página web oficial que iba a salir este invento. Se presentó la ocasión que Xavi, de Fanatic Guitars, gracias, me recordó que lo tenía allí en la tienda. Me dijo, oye chaval, ¿te quieres venir a la tienda a probarlo? Y yo, ni corto ni perezoso, dije, por favor, ¿cómo no voy a querer ir? Os estoy hablando del Line 6 Helix. No digo más. Está de formato rack y el formato pedal. Yo he probado el formato pedal porque era más fácil de conectar y era... Joder, ya lo tenía ahí. Y digo, yo quiero probar esto. Ya. Ya tenía el gas por las nubes. Así que probé el formato pedalera del Helix. He preparado, como siempre, una serie de sus características, porque aprenderse todo esto es básicamente casi imposible, pero lo podemos intentar. Las cosas nuevas que tiene, es como una especie de pod, así muy en general, como un pod, pero a lo bestia, con muchas más cosas mejoradas y muy pepino, básicamente. Una cosa muy importante que le han hecho es que tiene motor modelado dual DSP. Diréis, ¿qué me estás contando? Básicamente, para mejorar el tono y los efectos, porque se supone que cuando metes muchos efectos no empieza a sonar bien en los cacharros estos modelados y demás. Pues con esto han conseguido que puedes meter todos los efectos que quieras, todas las demás historias, y sigue sonando bien. Literalmente suena bien. En la prueba de sonido siempre grabo con el Zoom H2N, creo que se llamaba. Y evidentemente esto no es un micrófono de condensador ni nada. Es lo medianamente buenamente que puedo permitirme para las reviews. Pero en presencia suena eso, madre de Dios. Yo probé directamente la pedalera con dos pantallas autoamplificadas de... no me recuerdo qué marca, lo pondré después por ahí por la pantalla. Y sonaba eso acojonante. La guitarra no era cualquier guitarra, una VGR Excalibur. Y con unas pastillotas que muy polivalentes. Y todo ello en conjunción con cómo sonaba el Helix. Impresionante. Más cosas del Helix, 45 amplis, 30 pantallas, 16 micros y 70 efectos. Madre mía, yo me he puesto a tocar porque me dijeron directamente, sí, así más o menos como se usa, así a simple vista. Luego me dijo Antonio, que fue con el que estuve toda la mañana, toquetea lo que te dé la gana. Y empecé a toquetear lo que me dio la gana, empecé a entrar en menú, submenú, más pantallas, eso tiene ahí para modificar lo que te dé la gana. Pero me he dado cuenta que aunque tenga tantas cosas, es muy fácil encontrarlas, te lo ponen de una manera muy intuitiva, por colorines. Porque la pantalla es un pantallote, esto lo iba a decir ahora, pantalla LCD de 6,2 pulgadas, es más grande que este teléfono. A color, encima a color mola, la pantalla no es táctil, aunque hayáis leído, no sé qué habéis leído a veces por internet, porque yo he leído en algunos foros que la gente pone que es táctil, no es táctil, ya lo digo yo. Para navegar tiene, lo que iba a decir también por aquí, un joystick al lado derecho, que tú vas papa manejándolo como si fuera el ratón de un ordenador, pues básicamente una cosa así similar, muy, muy sencillo de manejarlo y muy intuitivo. Incluso teniendo todos estos efectos, vas entrando dentro de él una carpeta, sus carpetas, sus ventanitas, y luego te aparece con para modificar cada cosa. Es muy fácil, tiene muchísimas cosas, eso hay que decirlo, y eso es lo que puede un poco abrumar a quien no entienda mucho el tema, pero es muy sencillo modificar los sonidos. Pantalla, ya lo he dicho, 12 pulsadores sensibles al tacto, porque no es lo mismo dar un toque clac, clac, que pues son sensibles al tacto. Y personalizables, porque son de colores. Tiene al lado unos LED, que ya haré zoom en las fotos y todo esto para que lo veáis. Y se puede poner de colorines. Yo creo que es más bien por si tú te preparas tu pedalera, te lo preparas bien, te preparas tus colores, porque cuando estés en un directo, tengo que tocar ahora el rojo, tengo que tocar el verde, el rosa, el... lo que te dé la gana. Una pasada. 10 entradas y 12 salidas. 4 bucles de efecto. Madre mía, esto lo puedes conectar donde te dé la gana. Interfaz USB 8 in y 8 out. Para PC, Mac, lo que te dé la gana. Un pedal de expresión que ya viene, que aparte viene como tipo como un monopatín que viene una lija, pues esto es más lija todavía. Es, vamos, pones el pie encima de eso y si eres capaz de mover el pie, no sé qué te has hecho en la zapatilla, pero eso no hay Dios que lo mueva. Aparte, viene con dos entradas para añadir dos pedales más de expresión. Tiene uno de serie, pero tú le puedes añadir otro y otro, para que le pongas a cada uno lo que te dé la gana. Ese, madre mía, es que una cosa que me ha encantado.
Opción manos libres. ¿Manos libres para qué? Para preparar vuestros canales. Porque muchas veces diré, me toca agachar. Para nada de esto. Pues lo han preparado de tal manera que tú puedas modificar las cosas tocando los botones. Te dice, toca este, que lo regules con el pedal de expresión. Y todo lo hagas desde aquí con la guitarra. A ver, un poco más de distorsión. Un poco más de no sé qué. Lo que te dé la gana. Lo puedes hacer directamente desde aquí. Sin tener que agacharte. Eso es una ventaja. Madre mía, no te tienes que estar agachando. De eso me acuerdo yo de la Zoom, que te tienes que estar todo el rato así. Ahora tengo que girar un poquito más. A ver, otro poquito más. Con esto ya, olvídate. Foot switch casi instantánea y designador de controlador. Conmutación para amplio externo, cómo no. Amplio control MIDI. Más lógico aunque lo tenga. Construcción robusta. No sé de qué metal es, pero es de metal. Completo, completo. Pesa 6,6 kilos, creo recordar. 6,6 kilos. Es un cacharro, una cosa así. Gordote así. Las medidas son 55x8x30x8,5. Un cacharro guapo. Y con sus 6,6 kilos. Es que es muy duro, muy robusto. Lo he empezado a darle la vuelta así para buscarle cosas. Y se nota que es un bicho que te puede llevar a los directos, a los ensayos y a donde te dé la gana. Y tiene pinta de que va a sobrevivir bastante a los maltratos que le podamos dar los guitarristas. Joystick para manejar. Eso es lo que he dicho antes. Esto es una cosa bastante curiosa, que venga previo de micrófono con calidad de estudio, con control digital de ganancia y alimentación Phantom. Ya, vamos, por si te quieres conectar y para cantar tú también, lo tienes. Otra opción más, que el Linesys lo tiene también, el Pod, pero teóricamente en este le han preparado mejor por el control ese de ganancia digital, que vamos, que suena mucho más nítido y mejor. Aparte con integración Variax, como todos los productos de Line 6, porque ya que ellos tienen la guitarra que suena a cualquier cosa con ella, que si algún día me hago con esa guitarra os haré una Reverb, pero hasta la fecha no. Pero bueno, que si tienes una Variax, que la podéis conectar igualmente al Helix. Y una cosa que es bastante interesante también, entrada de guitarra con impedancia variable, para que lo sepáis. Así que todo eso. Venían muchísimas más cosas, hay cosas que yo ya no sabía ni lo que estaba leyendo. Me estaba rellenando ya el folio entero y me da más que os puede interesar más mis impresiones. Mis impresiones en general es que mi Pod a la larga se va a tener que ir, sintiéndolo mucho, te quiero, de verdad, sí, te quiero. Pero el Helix le ha superado con mucha, mucha diferencia. Es un bicharraco que hay que tener muy en cuenta. Mucho diré, Axe Kemper, vale menos que un Axe y un Kemper. Yo creo que hay que darle una oportunidad, si lo podéis probar, os vais a enamorar como me ha pasado a mí. Yo no había estado gaseado desde la última vez que me había gaseado, me gaseé con la Sector, pero porque ya tenía muchas ganas de ella desde hace mucho tiempo. No me había gaseado desde entonces con nada, me daba igual todo. He visto este cacharro, lo he podido probar, y gracias Dios, bueno, gracias señores de Line 6 por crear el Helix. Os lo recomiendo que lo probéis, no sé si ya habré puesto ya los audios, os los pondré ahora, si no en el siguiente vídeo test, con el audio completo que hice en la grabación, que grabé casi media hora o 40 minutos, os pondré por ahí fragmentos también para que lo escuchéis. Y desde aquí, como no, dar las gracias al equipo de Fanatic Guitars por... Estuve, no sé ni cuántas horas estuve allí toda la mañana toqueteando lo que me dio la gana. Podía hacer lo que quisiera, me daba igual. Yo como si estuviera en mi casa, yo me puse allí con la guitarrita, con el cacharro, toquetear toda la mañana entera, tal cual. Así que si tenéis cualquier duda, cualquier impresión, cualquier cosa que os quede, que se me pueda haber saltado, porque se me puede haber saltado, evidentemente, hacérmelo saber en los comentarios donde estéis viendo este vídeo, y para cualquier otra cosa lo preguntáis y ningún problema. Así que espero que os haya gustado y próximos vídeos, como no, en Rabies en Español. Nos vemos, chavales.